Es bullying. Él tiene un trastorno en realidad de déficit de atención más hiperactividad desde los seis años, que eso ha sido diagnosticado y está, está siendo tratado desde que es muy chiquito. Eso hizo que él tuviese que eh, realizar como un periplo por diferentes colegios durante su primario y secundario. Fue siempre víctima de bullying, fue víctima de los prejuicios. Me acuerdo que él escribe esa carta abiertamente en el 2014 y a raíz de ahí. Toma como mucha notoriedad mediática la vida del de famoso conductor Roberto Petinato. Y aparte por su look, estrambótico, él es muy fanático sí, de Michael sí, Jackson. Sí. De hecho, su hija se llama Juana Michela en honor a Michael y Jackson. quiero agregarte que él es muy talentoso. Muy Muy talentoso. Sí. Muy, muy talentoso. Y un chico muy, muy sensible. Y ha eh, sorteado diferentes cuestiones de salud. Ha estado varias veces sin. Me acuerdo que la primera fue en el 2017, cuando él hace una catarata de tweets contra los medios porque aseguraban que en realidad lo habían internado por drogas. Siempre el fantasma de la droga sobrevoló un poco la atmósfera de, de la familia eh, Petinato, cuando en realidad fue el mismo Roberto quien aclaró que lo habían internado en la clínica Cormillot por su extrema delgadez, por sus problemas de, de, de salud. Después también me acuerdo que lo habían internado. Este año, eh, a principio de año lo internaron para hacerle otra renoplastía, porque se le había infectado la nariz, esa infección le había carcomido todos los cartílagos, no podía respirar. Esto fue en Mendoza, le estaba haciendo una gira. Son, bastante, son bastantes internaciones para alguien tan joven. Sí, sí, sí. Después me acuerdo cuando también lo internaron eh, por la explosión, pues se no todas las piernas, se, se había dicho que le había explotado un cigarrillo electrónico en un bolsillo, en realidad él después aclaró que había sido una batería, digo, siempre ha, ha estado como eh, en diferentes cuestiones eh, relacionadas con, con su salud, ha sido internado en eh, reiteradas oportunidades. En este caso, puntualmente, es la primera vez que la familia, eh, tanto Roberto como Tamara, que ayer eh, habló un poquito en, en Cortar por lo Lozano, eh, asume... Eh, confirma que la internación tiene que ver con el tema de las adicciones. Básicamente lo que dicen es que él es un chico, bueno, adicto, eh, la familia quiere que, 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 que se recupere, pero hay lo que es cierto, ¿no? no lo pueden internar contra su voluntad. No, no. Estuvo en la clínica Suizo Argentina, él habló ayer un poquito en, en, en LAM, eh, en el momento en el cual ingresaba a la clínica, hizo una especie de descargo en contra de bueno, me vaya ¿por, qué, ¿Por qué justamente dice este, el título este que ponemos, que es, es textual de él, fue contra mi voluntad? ¿Él expresa eso? Claro, él, él lo ha sentido como una traición. No, él cree que después de esta internación lo que viene, el siguiente paso eh, tiene que ver con una internación en una granja pero que lo es están ayudando cual, claro, lo que pasa es que en realidad para solucionar un problema es lo que decíamos la otra vez, uno tiene que reconocerlo como tal lo sí. que dice Tamara es que él nunca se hizo cargo de sus, de sus adicciones, él no lo puede ver entonces están como en esa disyuntiva familiar de si lo internan no contra de su voluntad bueno, la mujer está un poco presente en la vida, pero está criando a su, a, a su nena ellos fueron padres, hace, padres hace, hace poquito quienes han tomado un poco la posta mediática han sido Tamara, ¿Tamara? y Roberto, la mujer Sofía siempre se mantiene un poco, un poco como, como al margen, por supuesto que quiere el, el bienestar de él. Él es un chico también que trabaja mucho, eh, monta shows eh, al estilo Michael Jackson por todo el país, digamos, está de un lado para el otro. Eh, eso tal vez contribuye un poco al tema de, de, de la soledad, porque está por momentos solito porque, porque viaja, eh, tal vez contribuye al tema de que él pueda llegar en, en soledad a, a consumir un, un poco más, viste que esas cosas es como más sí, proclive, sí, es un sí. terreno como más proclive. Igual con la nueva ley, por lo que tengo entendido, no te, no te pueden internar. No, no sí, salvo que estás, lo judicialicen. Eh, salvo claro. que judicialicen. Reparto, hay, un tema, hay un tema que no hablamos, que tampoco lo habla él, que habla de un tema económico. Él dice que lo quieren internar dos años en una, en una granja, y que no va a poder ver a su bebé y que, que hay un tema económico detrás que no lo explica demasiado. Claro, pará, que, perdón. Lo, entonces, porque sí. él, a ver, él acusa poderos, a su llame, familia. llama poderosamente la atención. Claro, eh, él le suelta la mano a la familia. Sí. A priori lo que uno ve afuera es la familia lo está queriendo ayudar. Eh, y, y, y por otro lado, es lo que está diciendo. No, no me, no, no quiero esto. Mm. ¿Vos tenés un audio de hay, hay un audio. ¿Hay de un audio? Sí. Ah, pará, eh, vamos, vamos a poner un audio. Vamos a ver qué decía Felipe. Dale, por favor. Clínicamente estoy perfecto. Estoy perfecto, me hicieron un, un screening de, de orina, no, no tengo ni benzos de acepinas, ni opiáceos, ni marihuana, ni, ni nada, de todo eso en el organismo, ni alcohol, estoy bien del, del corazón, el electrocardiograma salió excelente, la saturación en sangre bien, no hay ninguna razón para la que, para que para que logren lo que pretenden, que es encerrarme dos años en una granja de no sé qué, no sé cuánto. La verdad que extrañaría mucho a mi hija si, si logran encerrarme, pero no lo van a hacer. No lo, no lo van a lograr hacer. Bueno, ya. se lo escucha realmente muy triste. Es que insisto, él es un chico muy muy sensible. Tal vez por, también por su condición de artista tiene esa sensibilidad a flor de piel que tienen los, los, los buenos artistas. Él describe una situación familiar que me parece que por algo este tema pega tanto en la gente. Por algo ayer este tema polarizó un poco la agenda eh, de todos los medios gráficos y, y, eh, y televisivos y radiales, porque me parece que mucha gente en la familia vive problemáticas sí, similares. Definitivamente. ¿no? Sí. Cuando hay un adicto, estás un poco en ese, en ese lugar ambivalente de no saber qué hacer, porque por un lado esa persona sufre cuando vos intentas internarlo contra su voluntad, pero por otro lado hay todo un, un entorno familiar que quieren lo mejor para esa ¿Y persona. Y si sos padre, querés, y padre madre digo, sí, eh, querés, que, querés que esté bien la verdad que sí. De hecho la madre Cecilia también ha estado muy muy presente y está de acuerdo con la internación él cuenta un episodio familiar que me parece sí, que es muy gráfico. Lo, la madre ayer lo él dijo que la acompañaba a él eh. sí. la madre dice que, que ella está de acuerdo con él con Felipe. Sí, pero tampoco se pone en contra la decisión bueno, de Bueno, pero pará, para en este algo. caso siempre digo lo mismo ante otros casos que vemos otras cosas un poquito más, más banales entre la familia, por más que sea una familia conocida, pónganse a hablar y pónganse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, no lo digan, pero vayan por un lado, porque es raro para, eh, a nivel medio. Primero hay que cuidar a, a Felipe. Sí. Claro. Que la madre para un lado, que el padre para el otro, que la hermana. Y llega un momento que decís, pero perdón, ¿y él? Esto mira, es lo que me pasa a mí, esto es lo que yo veo de afuera. Ya, eh, un poco en consonancia con lo que decís. Él estaba en su casa, dice que recibe en forma de intempestiva la, la visita de Tamara. Tamara, por cuestiones de, de, de agenda laboral, no va con mucha asiduidad a verlo ni a, ni a ver a su Eso cosas, no ni... tiene nada de malo. No, no, pero digo, a él le sorprendió que Tamara cayera repentinamente okay. en su casa. Dice que se pusieron a charlar eh, y en un momento tocan el timbre y sube al departamento un psiquiatra. Eh, y él relata que ese psiquiatra lo aborda con una jeringa que lo quería inyectar. Bueno, y a partir de ahí termina toda esa situación desencadenando Eso en, la, no en por... la internación. Perdón, un segundito, un segundito, pues nos vamos.